Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Para las que me siguen en el canal de vlog, se habrán dado cuenta que le hicimos un makeover al cuarto de mi suegra y aquí les dejo algunos clips de lo que fue el vlog. Abajo les dejo el enlace también. Lo que hicimos fue cooperarnos entre todos y le compramos algunas cositas en Ross, en Burlington. Estas tiendas son muy económicas y podemos encontrar prendas y cositas para decorar nuestra casa, tanto como ropa y zapatos y todo eso. Muy económico y muy bonito y en tendencia. Elegimos algunas cositas, más o menos nos guiamos en la misma gama de colores y agarramos alfombra, cositas que iban a hacerle la diferencia al cuarto. Sinceramente no gastamos tanto dinero. Y le dimos algunos toques personales y todo eso. Lo primero que hicimos fue quitar cortinas y quitar muchas cositas que tenían ellos. Tratamos de acomodarles su cuarto, ya que trabajan y siempre se encuentran ellos ocupados. Así que elegimos unas cortinas grises, claritas. Venían cuatro paneles, se veían hermosas. Después cambiamos las sábanas y colchas de la cama y elegimos colores frescos. Primaverales, que lo que venía siendo el gris, el blanco, este color como salmoncito. Para la cama, ellos no tenían cabecera, entonces lo que decidimos hacer fue encargar una cabecera en la página de overstock.com. Abajo les voy a dejar el enlace de esta cama exactamente, más bien de la cabecera. Y venía en un formato muy diferente, yo me imaginaba como esperar un cuadro grande de madera o algo, y no, venía como con puros cuadritos y ya simplemente les vas poniendo una cinta doble que viene en el mismo paquete y los vas acomodando. Hay de diferentes tamaños y esto se me hace una forma económica de darle una vista más bonita a las recámaras. Simplemente con una cabecera bonita va a hacer que se vea el cuarto diferente, o si no tienes una cabecera. Es que esta cabecera no va pegada a la cama, simplemente va pegada a la pared. Y si en algún momento decides quitarla, la puedes quitar y es muchísimo más económica que una cabecera que viene pegada a la cama y que trae pies y esta no se ha caído. Entonces sí es buena, bonita y barata, como dicen por ahí. Enseguida acomodamos la colcha y la colcha la compramos en Ross, me parece. Y venía como reversible, la puedes utilizar de los dos lados. También compramos unos espejos, pero nada más colocamos cuatro a las orillas y en el centro dejamos el crucifijo que tenía mi suegra ahí. No se lo quisimos mover ya que nos imaginamos que ella hubiera querido de esa forma. Así que lo dejamos tal y como estaba. Entre todos acomodamos también. Compramos un juego extra de almohaditas y para las mesitas de noche, esta es una forma muy económica que podemos hacer y que está muy en tendencia. A muchas personas les gusta y a otras no, pero de verdad que si buscan en revistas, estas son las mesitas que están muy en tendencia, se ven muy bonitas y muy económicas, simplemente con unos tronquitos y unos vidrios y se ve muy elegante, moderno y no sé, me gusta cómo luce. Las lámparas también las compramos en Ross y compramos esta alfombra para que le diera el color. Cuando mi suegra llegó del trabajo, le dimos la sorpresa, ella no tenía ni idea de lo que le habíamos preparado ese día. Acomodamos su cuarto y como les menciono, ella quedó muy muy agradecida, muy contenta, no se lo esperaba y nosotros felices de ver la reacción de ella también, se lo merece. Y pues para la recámara utilizamos colores claros, colores frescos, para darles como que algo relajante, que cuando lleguen ellos del trabajo se sientan cómodos. Las lamparitas brindan mucha luz y son unos foquitos pequeños. Tratamos que las decoraciones combinaran unas con otras. Les dimos un toque que se balanceara, las cortinas, todo nos encantó. Fue algo sencillo, pero que de verdad que no ocupamos en ocasiones mucho dinero para hacer una remodelación para un cuarto. Les puedo decir que fácil, utilizamos menos de $400 para cambiarle esta recámara a mis suegros. La cabecera da mucha vista, las mesitas son una forma económica y bonita de cambiar o de agregar un toque personal a tu casa. La cabecera nos encantó. En la mesita de noche de mi suegro, de su lado colocamos una piel que tenía él ahí. Utilizamos de sus mismas cositas que tenía él. Las lámparas nos gustaron que son modernas, pero que no toman mucho espacio y que tienen altura. Un cuadro y ahí esa
esa decoración para que pueda poner el cosas, si quiere, papeles o así cosillas. Y del otro lado también tratamos de que fueran florecitas y cositas que combinaran todos entre sí. Le pusimos unas canastitas para acomodar ahí cosas. En fin, no se necesita tanto dinero para acomodar una habitación, la cabecera. Las mesitas nos salieron muy, muy económicas y se ve bonito y es muy moderno. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.